En Chile no hay huelga, jefe. No debe haber huelga, ni siquiera de hambre, y tú me vas a ayudar para que se acaben. ¿Qué fuiste a hacer a Valparaíso? Yo fui a buscar trabajo, jefe. Yo estaba cesante y me dijeron que allá en una industria necesitaban gente. Justo cuando fue la reunión de los sindicatos y la después la de los portuarios, ¿no? Yo quiero reafirmarle que yo fui a buscar trabajo, jefe. Estamos mal, Montenegro, ¿eh? Estamos muy mal. Mira, huevoncito. Tú me habías estado engañando. Tú me habías estado mintiendo de principio a fin, conchetumar, y yo te tengo muy bien encuadrado. Así que si queréis salvar el pellejo, me tenéis que decir ahora mismo lo siguiente. Uno, ¿con quién fuiste a tomar contacto a Valparaíso? Dos, ¿quién es el encargado sindical? Tres, me vaya a tener que entregar todos los depósitos de armas que conozcáis. Cuatro, ¿quiénes son los coordinadores de las manifestaciones del 1 de mayo? Cinco, ¿quién y cómo reciben el dinero del exterior? Y seis, ¿quién es tu jefe superior y dónde está? Yo le he dicho todo lo que sé, jefe. Jefe, yo creo que usted está muy equivocado conmigo. Ah, sí. Sí, así que yo estoy equivocado contigo. No sé nada. Yo fui a Valparaíso. ¡Ya! ¡A la parrilla con este tonto weón! ¿Tú autorizaste para que se subieran la venda estas mierdas? No, jefe. ¿Quién lo autorizó? Nadie, jefe. ¡Tú, a formar! ¡Tú, a cargo de las dos celdas! ¡A formar! ¡Todo el mundo! Se me sube la venda sin una autorización expresa de mi padre. Hazme 6 tiburones con antenita. Posición de patada en la raja. A ver tú, síbetelo 3 veces. ¡Fila! ¡Reírse! ¡Ja! ¡Dos veces! ¡Ja! ¡Tres veces! ¡Ja, ja, ja! ¡Rompan! ¡Fila! Bueno, pues señora, vengo a despedirme de usted. Un automóvil la va a ir a dejar a su casa y usted podrá ver de nuevo a sus hijos y recibir la atención médica que requiere. ¿Mm? Oiga, para serle franco, yo nunca pensé que usted era una persona tan importante, ¿eh? Que gente tan importante se preocupara de usted, personalidades mundiales. Fíjese que han mandado cables de todas partes, hasta el secretario del Papa. ¿Usted lo conoce? Bien, señora. En este país todos deseamos que haya paz de una vez por todas. Nosotros esperamos que usted nos ayude, piense que sus hijos la necesitan. Una última formalidad, señora. Firme ahí, por favor. Hasta luego, señora. ¿Quién es tu jefe superior y dónde está? ¿Qué?
¿Quiénes son los coordinadores de las manifestaciones del primero de mayo? ¿Quiénes son los coordinadores de las manifestaciones del primero de mayo? Me tenéis que entregar todos los depósitos de armas que conozcáis. Ganando tiempo, estáis muy equivocados porque el tiempo es mío. Si queréis estar 3 días colgado, 3 días vaya a estar. ¿Quién es tu jefe superior? ¿Y dónde está? Ya te dije que si querías estar 3 días aquí, 3 días vamos a estar. ¿Quién es tu jefe y dónde está? ¿Quién es tu jefe y dónde está? L'illustre académicien, monsieur. Rentre, vous entrez. Putain. Ravi de vous voir, monsieur. Tienen muertos, nada de entierros solemnes, con ataúdes en hombros y discursos en el cementerio. ¡Peralta! 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 Diga. Estabas ahí. Sabes que no me gusta beber solo. ¿Quién carajo es ese general Becerra, hombre? ¿Cómo me quiere, mi hijo? ¿Cómo me quiere? Sí, mi señor, sí. Pero no se asome tanto. ¡Herederos de Virgilio! ¡Dante, Miguel Ángel, El Quijote, Copérnico! Pero a partir del martes pasado mañana, habrá orden de matarte sin contemplaciones donde quiera que se te encuentre. Mi muerte sería una pésima publicidad para usted. Hijo, la ley de fuga es una mentira universalmente aceptada, como la del suicidio del fugitivo o la del que se ahorcó en su celda porque se olvidaron de quitarle el cordón de sus zapatos. Y esto sucede en los países más civilizados, señor. Me acojo al amparo de la Embajada de los Estados Unidos. Ni pensarlo. Lo que podemos hacer es darle asilo en nuestro consulado en Puerto Aruato.
Allá estará usted bajo la protección de nuestro Marines. ¿Me llevará usted en su auto? Lo siento, pero no puedo exponerme que nos echen plomo para el camino. Tengo una ambulancia allá abajo. Good luck, señor presidente. Son of a bitch. Son of a bitch. Son of a bitch. Son of a bitch.